Qué flojera, ¿qué hora es? Creo que es de madrugada. Me levanto a estas horas. Perdón. Ustedes descansen. Yo voy a servirme un refrigerio. ¿Eh? ¿Ustedes qué están haciendo aquí? ¿Por qué me están molestando? Seguro pensaron que esto había terminado, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio. Bueno, no es nuevo, ¿saben? Es que no es nuevo. Ahorita les voy a explicar por qué, pero este episodio de Epsilon no es nuevo. No, y resulta que hemos estado jugando Epsilon en vivo a través de Facebook. De hecho, no hemos hecho mucho, solamente hemos hecho dos videos, dos directos. Uno de ellos fue en el especial de Año Nuevo y el otro fue después, dándole la bienvenida al año 2020 que nos está llevando el carambas. Pero ahí está. En el video del día de hoy voy a tratar de resumirles, bueno, en estos videos que van a seguir, la verdad no sé cuántos videos vayan a hacer, pero yo voy a tratar de resumirles lo que ha sucedido hasta ahorita en Epsilon con todo y mi armadura dorada. La armadura dorada epsiliana que se ve tan chida. Oye, se ve tan chido. No recordaba yo que Epsilon se viera tan bien, ¿eh? Yo no recordaba que Epsilon se viera tan bien. Digo, está mucho el mundo por allá, pero... pero oye, Epsilon se ve mejor de lo que yo recordaba. Como sea que les estaba diciendo. Ah, sí. No sé cuántos videos vayan a hacer, pero lo que están a punto de ver es un resumen de los videos, de los directos que se hicieron en Facebook para que vayan más o menos con la historia, ¿no? Para que vean en qué nos hemos quedado, por qué carambas hay un montón de chicas en mi casa. ¿Por qué tengo un harem en mi casa? ¿Quieren saberlo? ¿De verdad quieren saberlo? Pues no se pierdan los videos que van a venir porque voy a tratar de resumirles. No sé cuántos sean, igual solamente es este o este y otro más. No sé, voy a tratar de resumirlo lo más que se pueda, pero eso sí, se los advierto. La calidad va a bajar drásticamente porque esos videos no los grabé. Tuve que descargar el stream y estaba en una calidad un tanto feita, pero se ve, de todos modos se ve. De hecho, si lo ves en un celular ni siquiera lo vas a notar, pero si lo ves en una pantalla gigante, pues ahí sí lo notas. Entonces ya están avisados, que no digan que yo los traicioné y que no sé qué y que... ay, Epsilon, se ve bien chafa, bla, bla, bla. Pues no, yo ya les avisé que se ve feo. Así que váyanse preparando con eso. Y sin más preámbulos, aquí está el resumen. Hola. 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 Oh, pero ¿qué están viendo mis... pero qué están contemplando? ¿Qué carambas están haciendo los insectos esos en mi casa? ¿Pero qué cara...? ¿Pero cómo por...? ¿Pero cómo...? Pero atínale, Epsilon, gracias. ¿Qué son, avispas? ¡Tengo una invasión de avispas en mi casa! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta Gamer? ¡Bienvenidos sean a un nuevo episodio especial de fin de año de... Epsilon en Minecraft! Me voy dando cuenta que tengo una plaga de avispas en mi... ¿por qué tengo una plaga de avispas en mi casa? Y son de colores aparte, ¿eh? Y están construyendo. Están construyendo en mi casa las avispas, lo que me faltaba. Lo único que... mira, viene esa. Viene esa por mí. ¿Vienes por mí? Mendiga. Creo que esa es la avispa reina. No sé. ¡Uy! Una chiquita. Creo que me envenenó. ¡No! ¡No! Son abejas, avispas, no tengo ni la más mínima idea. Pero ¿cómo carambas pretenden que vaya a mi casa a celebrar Año Nuevo? Sí. Ok, no. A ver. Primera tarea del día. No puedo traer a mi familia a este lugar a celebrar el Año Nuevo si tengo una plaga de avispas. Aquí tengo que deshacerme de todas. Espérenme que me muero. A ver, vamos a ocupar la estrategia. La Epsilon le llaman a esta. Entras corriendo. Te metes a tu casa y nadie te vio. Perfecto. Las escucho. Vean, hay otra por ahí. O sea, está infestado de porquerías en mi casa. Oigan, aquí me faltan... ok, bueno. Esto es precisamente lo que sucede cuando te alejas de tu casa demasiado tiempo. Hacía mucho que no veníamos a Epsilon. ¿Y qué pasa cuando regreso? Por supuesto, una plaga de avispas invade mi choza. Mi rancho. Creo que oficialmente ya me las reventé. No sé.
No, queda una por allá. Y una por ahí. Epsilon, el exterminador de avispas. Solo en sí. Muérete. ¡No! ¡Creo que maté uno de mis! ¡No! 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 ¡Mis caballos! ¡No! ¡Mis caballos! ¡No! ¡Maté a mi caballo! ¡No! ¡No! A ver, espérate, ¿cómo me bajo? ¡No! ¡Mis caballos! ¡Muere! ¡Muere! ¡No! ¡Me mataron a mi caballo! Bueno, de hecho lo maté yo. ¡No manches! ¡Me mataron a mis caballos! ¡Qué desgraciadas! ¡No, no, 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 no! A ver, quedan un montón de ellas abajo de mi choza. Y yo me pregunto, ¿cómo le hacemos para deshacernos de las que están abajo? Pues volando es la única forma, ¿no? Es lo único que se me ocurre. ¿Qué? ¡No! ¡Me secuestran! ¡No! ¡Me caigo! Ok, no, soy poderoso, soy falsa alarma, amigos. Falsa alarma, soy poderoso. Dale, 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 no pierdas el tino. Porque si lo ¿Y la avispa? Ya que nos deshicimos de la plaga de avispas que invadía mi bello y relajante hogar, creo que podemos entrar a casa felices y contentos, subir a la recámara después de un largo día de trabajo y acostarme a dormir. Oh sí, es de día. Ahora sí les puedo platicar. Ahora sí les puedo platicar con confianza qué es lo que ha estado pasando en mi casa, qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó. ¿Cómo? ¿Por qué escucho otra avispa aquí? ¡Ah, mírala! Bueno, les decía, ¿qué es lo que pasó con Epsilon? ¿Qué es lo que pasó con mi casa? ¿Qué es lo que pasó con todo? ¿Por qué se ve diferente? ¿Por qué no reconozco este...? Bueno, sí se reconoce, pero faltan algunas cosas. Les platico, lo que acaba de suceder, o lo que sucedió, es que el servidor de Epsilon... ¿De Epsilon? ¿Como que chafió? Algo pasó, la verdad no tengo así a ciencia cierta qué es lo que sucedió, pero sí les puedo decir que se dañó el servidor de Epsilon. Algo pasó en el mundo y ya no me dejaba entrar a la partida. Pero por suerte, después de Epsilon 1 tuve la buena costumbre de guardar un respaldo. Cada vez que yo hacía Epsilon o cada vez que hacía algo en Epsilon, siempre guardaba un respaldo del mundo, ¿no? Entonces yo tenía el respaldo, grababa el episodio y terminando el episodio, si todo había salido bien y no había ocurrido nada, grababa otro segundo respaldo y así tenía los respaldos precisamente por si en algún punto se llegaba a echar a perder esto. ¿Por qué me estoy haciendo daño? Chuleta, perfecto. Traigo una chuleta. Bueno, en eso estábamos, ¿no? En eso estábamos. ¿Quién quiere chuleta? ¿Quieres chuleta? Ten chuleta. Estoy totalmente en ceros. No me acuerdo cómo se hace nada. No me acuerdo cómo se fabrica el frutilupis. ¿Qué es el frutilupis? Si no, no me acuerdo. No me acuerdo bien cómo se llama, ¿sí? Pero nada más me acuerdo que se ocupa para viajar por la chimenea. Pero a ver, si yo voy acá, ¿puedo ir a casa? ¿Que mi casa está acá? ¡Ea! ¡Sí! ¡Se pudo! ¡Ah, caray! ¡Esta no es la casa! ¡Espérate! ¡Espérate que esta no es la casa! ¿What? Recuerdo este lugar. Si les soy sincero, recuerdo este sitio. Este es Mr. Don Hechicero. Acá está Don Enanito, mírenlo. Aquí está Don Enano, le dicen. Pero todos lo conocen como Pepe. ¿O este era Pepe? No, esta es una chica, de hecho. Hortensia, la albañil. ¿Tendrá algo que ver lo de ser albañil con que se haya quedado enana? Es aquí. No, terminé en la misma casa de siempre. Ya se me acabaron los frutilupis, ahora sí. Pero deben de estar por aquí, ¿eh? En algún sitio. Así, y hacemos unos cuantos frutilupis y listo. Aldea. Si mal no recuerdo, es en la aldea. A donde tenemos que ir. ¡Eh! ¡Míralo! ¡Clorofilo! ¿Qué estás haciendo aquí, hijo mío? ¡Clorofilo, aquí está! ¿Cómo te extrañé, Clorofilo? Hace tanto que no te veía. Y aquí tenemos al ejército. De esto sí me acuerdo. De esto sí que me acuerdo. Aquí la única pregunta importante es: recuerden lo siguiente. Faltan muchas cosas en Epsilon porque tuve que tomar una partida respaldada muy antigua a los episodios de Epsilon. Recuerden eso, por favor, porque es importante. Tuve que tomar una partida anterior para poder recuperar Epsilon. Entonces faltan muchísimas cosas, como por ejemplo, Clorofilo ni siquiera es de diamante. Con eso les digo todo. Pero la pregunta más importante, o lo que a mí más me interesa saber es: ¿sigo teniendo esposa? ¿Me casé? ¿Sigo estando casado o no? Hola, ¿esposa mía? Axel, el guardia. Ok, ¿y este creo que es mi hijo? No.
No, esta es mi esposa. ¡Bulma! ¡Bulma sigue con vida! ¡Bulma sigue con vida! ¡No puedo creerlo! LeBlanc también sigue con vida. O sea, todos felices, ¿no? En pocas palabras, todos felices y con... ¿Tú qué estás haciendo con mi esposa? ¿Qué estabas haciendo aquí con mi... ¿Tú qué estabas haciendo aquí con mi esposa, men? ¡No! 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 Bueno, como que me acuerdo que yo le encargué que me la cuidara. Digo, no, no tomemos malas interpretaciones. No nos apresuremos a sacar conclusiones. Creo que me acuerdo que le dije que la cuidara. Si no me equivoco. Bueno, aquí la pregunta del millón de dólares es ¿qué onda con clorofilo? ¿Cómo lo subo? Ahora, tenemos que preparar los regalos del intercambio de año nuevo. Se me habían olvidado los regalos de la familia. Me van a matar si no les doy un regalo. ¿Cómo se hace un regalo en Minecraft? Lana roja y una caja. ¿Y cómo se hace la caja? Con papel. Perfecto. Regalo número uno. Regalo número 2. Ahí está. Regalitos de Navidad. Tenemos los dos regalos. Un regalo para mi hija, un regalo para mi esposa. Tenemos que meter algo en los regalos. Primero el regalo de la esposa. Ustedes saben que el regalo de la esposa, ¿qué podemos hacerle con los diamantes? Unos pantalones de limonite. Un anillo de oro o un anillo de diamante. ¿Ustedes qué dicen? Yo creo que lo voy a hacer un corazón de diamante. ¿Por qué no? ¿Cómo se hace el corazón de diamante? Con el molde de corazón posiblemente puedo hacer el corazón de diamante. ¡Oh! ¡Sí! ¡Jala! ¡No, maca! Y luego ya que tienes el diamante en polvo, lo metes al horno a que se cocine y se convierte en un diamante de color. Y luego ya que tienes el diamante de color, agarras esto, agarras este molde y después agarras el cortador de gemas y tienes un corazón de diamante. Válgame lo que hay que ver. En este que es el regalo de la esposa, vamos a meter el anillo. No creo que se dejó. No creo que se conforme con un anillo, la verdad. Le vamos a hacer unos guantes. Sí, ¿por qué no? Por supuesto que sí. Se supone que además de los guantes puedo hacer un collar, ¿no? Agarramos la cuerda así, ponemos hierro aquí. No, pero no creo que le guste uno de hierro. La verdad no, la conozco. No creo que uno de hierro le guste, así que le vamos a poner uno de oro. Tres regalos, digo, no cualquiera te da tres regalos. Le ponemos esto, le ponemos esto, le ponemos esto. Ahora este, que es el de la hija, le vamos a poner un corazón de diamante. Cerrado, ahí está. Los dos regalos. Bien bonitos los dos regalos. Para LeBlanc y para Bulma. Ahora, ¿cómo me las traigo? Ahora la pregunta importante es ¿cómo le hago para traérmelas? ¿Será que puedo hacer que me sigan hasta este lugar? ¡Bulma, ya llegué! Híjole, están dormidas. Bueno, me voy a dormir aquí. ¡Eh, sí me siguen! ¡Qué buena onda! Sí, se teletransportan, excelente. Eso quiere decir que si yo entro acá y le pongo a la casa, deberían de aparecer conmigo, ¿no? ¡No aparecieron! ¡No aparecieron! Mi esposa y mi hija se perdieron en el multiverso, no manches. ¿Qué pasó? Ni modo, va a ser un viaje largo, ¿eh? Me los voy a tener que traer a pie. Vamos de vuelta a la aldea. ¡Suban la montaña conmigo, familia! ¡No! ¡No manches! ¡Espérense! ¿Familia? ¡No manches, mi familia! ¡No! ¿Mi familia? ¡Ay, aquí están! ¡No manches, mija! ¡Casi se muere! Ten, hija, come. ¿Y qué pasa aquí? Dice la hija. Pues nada, hija, que te partiste el hocico. Eso es lo que pasa. No manches, si no llevaba la armadura, yo creo que sí se moría, ¿eh? No, LeBlanc. Ay, aquí está. ¿Por qué me asusta? No me asusten así, no. Me va a dar la diabetes. ¿Qué no ven que me va a dar la diabetes antes de tiempo? Vienen las dos conmigo. Suban, 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 suban. Suban, si se puede. Híjole, aquí va a estar bien peligroso. Porque como se me caigan, una de ellas se me anda descalabrando, ¿eh? Creo que estamos llegando. Creo que estamos llegando a la casa, familia. No, ya se me quedó otra vez mi familia atrás. ¿Ahora dónde? Uy, ¿por qué se me pierden de repente? Oh, oh. LeBlanc está baja de salud. LeBlanc está baja de salud. Tenemos que llegar rápido. Rápido, rápido. Este bosque está lleno de enemigos fuertes. LeBlanc se está curando, ¿ok? ¿Todos bien? ¿Todos bien, familia? Perfecto. ¡No! ¿Por qué? ¿Quién le está pegando? ¿Alguien le pegó a LeBlanc porque le falta mucha salud? ¿Quién es el mendigo chistoso que les está pegando, chihuahuas? Creo que cada vez que toco suelo es cuando aparecen. ¡Ea! ¡Ya llegamos! ¡Ya estamos en casa! ¡No puedo creerlo! ¡Súbanse! ¡Súbanse! Sí vienen, ¿no? Creo que LeBlanc ya se descalabró. A ver, esperen. ¿LeBlanc? ¡No! ¡No! ¿Qué pasó con LeBlanc? Ya habíamos llegado a la casa. ¿Qué pasó con LeBlanc? A ver tú, ¿qué pasó con LeBlanc? ¡No! ¿Qué pasó con LeBlanc? Estaba aquí, ¿no? LeBlanc estaba aquí, ya no está.
quédate aquí. No, no puede ser, ya me encontré sus cosas tiradas. ¿Pero cómo ocurrió eso si estábamos aquí tan felices? ¿Qué hora se cayó? ¿Qué onda? Ya no entendí. Justo cuando habíamos llegado a la casa y se cae. Todo iba bien, todo iba chido. Esto era una fiesta de tres y ahora va a ser una fiesta de dos. Y Bulma ya se durmió para terminar la de fregar. Chihuahuas, todo me sale... Todo me sale mal. Okay, bueno, primero vamos a comer. Primero lo primero. La comida. Y así es como la familia toda reunida en la cena de fin de año. Bulma ya se durmió. No, creo que está orando. Está dando gracias por la comida, ¿no? Gracias por la comida. Itadaikimasu. Todos comemos. Todos disfrutamos. Ñam, ñam, ñam. Ñam, ñam. Galletas. Ñam. Botadero de comida. Un botadero de comida por todas partes. Ñam, 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 ñam. Creo que ya se acabaron las galletas. No, sigue habiendo galletas. Ñam, ñam, ñam. Cómanle, familia. Cómanle. Galletas para todos. Miren nada más. Híjole, se acabaron. No hay bronca, miren, tengo brochetas. Al anochecer, le daremos la bienvenida al año 2020. Y esto dice: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Feliz año nuevo! ¿Tú qué quieres aquí? ¿A ti quién te invitó a mi fiesta de año nuevo? Nadie te invitó, cosa. ¿Dónde están los de los creepers? Los que tienen forma de creeper, creo que eran esos. Están muy... ¡No! Están echando a perder mi fiesta de... Están echando... No, van a matar a mi perro. ¡Van a matar a mi perro! ¡Van a matar a mi perro! Casi lo matan, no manches. ¡Casi matan a mi perro! ¡No puedo quedar! ¡No! Tú quédate ahí, quieto. No hagas nada. ¡Feliz año nuevo! ¡Sí! Sí, feliz año nuevo. ¿Tú qué estás haciendo aquí, perro? Vente. No deberías de... Míralos, míralos. Está atacando a mi caballo. Está atacando a la cebra. Y ahora vienes. Oh, ¿por qué? Siéntate, perrito. Siéntate, perrito, en lo que voy a limpiar acá la zona. ¿Qué clase de año nuevo es este? Se supone que era año nuevo, no Halloween. A ver, espérense. No, no, vamos a meternos a la casa. Vamos a meternos a la casa. ¿Bulma? 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 ¡Bulma! ¡Bulma! ¿Dónde estás, Bulma? ¡No! ¿Bulma murió de una caída? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¡No! ¡No puede ser! ¡Es el peor año nuevo de toda mi vida! ¡No puede ser posible! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué, perrito? ¿Por qué pasó esto? No, pues, pues feliz año nuevo, gente. Espero que se la pasen muy a gusto. Espero que se hayan divertido en este directo. Vaya episodio de fin de año de Epsilon, ¿eh? Ah, bueno, yo espero que lo hayan disfrutado. Espero que se hayan divertido. Les mando un grandísimo abrazo a todos. Feliz año nuevo, que se la pasen muy a gusto. Los veo el año que entra.